Bien, y ahora quiero contarles que un hombre murió ahogado mientras se bañaba en un ramal del Estero Salado en el sur de Guayaquil. Según sus acompañantes, el sujeto habría entrado al agua con unos tragos de más. Ocurrió a la altura del primer puente de la Perimetral, donde lo que debía ser una tarde de diversión terminó con la muerte de un joven que habitaba cerca del sector. Salimos corriendo y nos tiramos directamente. Estaba por más o menos cuatro del pilar de allá, al cuarto pilar. La corriente se lo ha jalado acá y lo encontramos a mi amigo acá, ya muerto, ya lo encontramos. De acuerdo con este otro bañista, el hombre se habría encontrado en estado etílico al momento de ingresar al agua. Comenta además que en un descuido no volvió a ver a su amigo. El chino venía a bañar, pero él no borracho, buen y sano se venía. ¿Estaba buen y sano? No, estaba borracho. El sitio, indican, suele ser muy visitado por quienes buscan refrescarse un poco en aguas del Salado, pese a los peligros que esto representa. Que la gente viene bastante a tirarse de ahí del puente. Sé que ya la necesidad de ellos mismos también, porque ya uno sabe que puede que haya algún palo que ande a flote del agua y a lo que cae, un golpe en la cabeza donde quiera ya no sale más. El cadáver del hombre fue trasladado hacia la morgue de la policía para practicársele la autopsia de rigor, informó Ítalo Ruiz.